gotita que lleva en el pie. A mi nera la quiero más que la tinaja cuando tengo sed. A mi nera la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que tengo la tanque escondiendo en la palo, mil veces me ha hecho ganar. A mi nera la quiero más que a la gotita que lleva en el pie. A mi nera... Bueno, muy buenos días. Todavía buenos días. Bienvenidos aquí a la Casona Cultural, Aquiles Nazoa. Este espacio hermoso que siempre nos trae actividades especiales. Y estoy hoy aquí acompañada de, bueno, de dos grandes músicos, de dos grandes personalidades de la cultura venezolana que vienen a invitarnos y hacernos una cordial invitación a que nos acompañen este próximo domingo a un hermoso concierto. Pero yo no me quiero adelantar, sino que quiero que sean ellos quienes nos hagan esa invitación, nos den detalles de que vamos a disfrutar este domingo en este mismo espacio de la Casona Cultural Aquiles Nazoa y quienes van a estar acompañándonos ese día. Aquí, a mi derecha, Chuchito Sanoja, músico, compositor, artista de una gran trayectoria que, bueno, me llevaría pianista. Toda la mañana, pianista, además que en eso se va a lucir el domingo, ¿no? Nombrar toda su trayectoria. Y por acá, el maestro Jesús Sevillano, quien no ha escuchado su música, sus canciones, quien no se ha enamorado con las canciones del maestro Sevillano. A él también lo vamos a escuchar el día de hoy para invitarnos a este hermoso concierto. Voy a dar la palabra primero aquí a Chuchito. Gracias. Para después cerrar con el maestro Sevillano. Bueno, se trata de un concierto muy especial porque Jesús Sevillano ha tomado la decisión de cantarle al amor y cantarle a la amistad. Para eso hemos preparado un repertorio de alguna originalidad en el sentido de que Jesús Sevillano ha grabado de todas las formas, toda la diversidad cultural que conocemos en nuestra música, la ha grabado Jesús Sevillano. Y en esta en especial va a ser algunas interpretaciones muy ligadas al amor. Se trata de algunos boleros, de esos que mueven el piso. Y eso va a ser muy interesante. Adicional a todo ese repertorio maravilloso con que nos ha ofrendado y con que hemos crecido los venezolanos alrededor de este personaje que nos ha traído tanta felicidad a través de la música. Puntualmente yo quisiera decir cuándo es el concierto, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Hora? Y detalle, pues. Estamos aquí en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, en La Carlota. El concierto va a ser el día domingo 12 de febrero, que es este próximo domingo. ¿Perdón? Ajá. Ok, el concierto va a ser aquí en la Casona Cultural Aquiles Nazoa el domingo 12 de febrero a las 4 de la tarde. Yo sugiero que vengan temprano porque lo que amenaza el concierto, el gentío que ha dicho que va a venir, y bueno, es posible que esto sea, que se llene, pues sencillamente, ¿no? Y entonces, bueno, vengan todos a disfrutar del Día del Amor y del Día de la Amistad. Quiero decirles también que tenemos invitados a unos músicos extraordinarios, por ejemplo, en el contrabajo a David Carpio y en el fliscorno y trompeta a Darwin Mansi y un grupo de invitados muy especiales que ha acompañado al maestro Sevillano casi por 40 años. Se trata del sexteto de cuerda Carlos Oviedo. Aquí le voy a pasar el micrófono a mi querido Chucho. Bueno, yo quería decirles que el concierto del día 12 va a ser algo extraordinario porque ese es el día de la juventud. Y yo creo que precisamente nosotros lo que hacemos
lo hacemos para la gente joven, para todos estos muchachos que ahora les decimos muchachos, no peyorativamente, sino con un gran amor y con un gran cariño, porque ellos van a ser los que nos van a representar en todo lo que falta de este siglo y los que vienen. El sexteto de cuerdas Carlos Oviedo lo dirige Orlando Gámez Arismendi en la mandola, que es un ser maravilloso, un gran músico, fundador de la Estudiantina de la Universidad Central de Venezuela, fundador de una serie de pequeñas orquestas que son lo que representa pues la música venezolana. Su hijo, Orlando Gámez Freitas, es también uno de los integrantes, toca guitarra. También está su esposa, la esposa del hijo, pues la suegra de la hierba, por decirlo, de Orlando, que se llama Laura Pastrana. El contrabajo es Gabriel Morales, un músico extraordinario que vive en Caracas, pero prácticamente está entre Valencia y Maracay tocando con orquestas típicas de la región. Jesús Torres, un músico extraordinario, una persona extraordinaria que toca el cuatro. Y Yolanda Aranguren, que fue hace más o menos 3 años, la nombraron la mejor mandolinista, no de Venezuela ni de América Latina, sino del mundo. Y eso está escrito. Eso se lo dieron en Francia. Y bueno, nosotros tocamos para que este mundo sepa que Venezuela está en la disposición de que nuestro pueblo, nosotros como pueblo, que es lo más importante, no somos ya pedigüeños de cultura, sino que le damos cultura al mundo. El mundo tiene que saber que Venezuela no solamente sirve para América Latina y para el Caribe, yo diría que para el mundo entero. Nosotros somos en la actualidad representantes de toda la cultura a nivel mundial y eso me llena de orgullo. No lo hacemos de manera pretenciosa, sino que eso es lo que los pueblos del mundo le dan a este mundo con tantos problemas y que Venezuela es quizá uno de los países que menos problemas tiene, porque todo lo hacemos a base de amor, a base de cultura y con ese cariño extraordinario que nos representa a todas partes de este mundo, sobre todo Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias. Gracias, maestro. Vamos a presentar domingo 12 de octubre a las 4 de la tarde, que es la casón. Y que bueno, que la idea del día de hoy es divulgar en los medios de comunicación y hacer una invitación al pueblo en general, como lo decía el maestro, para mostrar nuestra cultura. Bueno, el mes de febrero es algo extraordinario para nuestro país, porque Venezuela, en este mes que llevamos el mes de la dignidad, nos hace recordar el 4 de febrero, que fue cuando el comandante Hugo Rafael Chávez Frías se dispuso a hablar y hacer que Venezuela sintiera pues que se necesita tener
lo que llamamos dignidad. Y eso fue lo que se hizo. Recuerden pues que ese por ahora se convirtió en un para siempre y que nosotros indiscutiblemente este mes de febrero nos recuerda tantas cosas maravillosas que no nos deja sino sentir que ese carácter mundial que tenemos, tenemos que hacerlo positivo con la gente joven. Porque como le dije antes, la gente joven es la que nos va a representar en todo este siglo y en el que viene. Y yo diría que no habrá cómo manifestar que ese público extraordinario, que es la gente joven, que representan el pueblo y que nos representan a nosotros, son los que nos van a hacer más felices. Nosotros que estamos aquí, sumamente contentos de estar en la Casa Cultural Aquiles Nazoa. Aquiles Nazoa fue mi gran amigo, mi hermano, algo extraordinario. Tuvimos una gran amistad y donde él esté, que estoy seguro que nos está viendo, nos está acompañando. Así que repito, espero que la gente joven se haga cargo de que vivimos en el mejor país del mundo, Venezuela. Bueno, precisamente yo quería manifestar lo que he tenido presente todos estos días en la preparación de este concierto, que siento un enorme orgullo que esto se esté produciendo en un centro cultural de este tamaño. No tanto en el tamaño físico, sino el objetivo al cual se ha dedicado estos hermosísimos jardines y estos espacios. Primero, honrando a la memoria del ruiseñor de Catuche, de Aquiles Nazoa. Ya eso es un motivo extraordinario para nosotros, estar aquí preparando y cantándole en este espacio al pueblo, ¿verdad? Y además creo que es necesario que este tipo de actividades, como lo vienen haciendo durante varios años ya, ¿verdad? Siga creciendo para que sea un espacio definitivo de mostrar quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, a través de la cultura. Es de verdad una suerte para Venezuela que exista este centro cultural y yo diría más que Venezuela para todo el habla hispana y es un ejemplo que se debería seguir, ¿verdad? Y bueno, concretamente, emocionado de que vamos a entregar el trabajo que nosotros hacemos, el que creamos, muchísimos ensayos hemos hecho, llenos de emoción de saber que vamos a estar en este sitio mostrando lo nuestro. Muchas gracias. Bueno, como dije antes, nosotros tenemos la satisfacción de pedir que sea la gente joven, que sea la gente del pueblo que nos represente. Y sobre todo si esto se hace en un sitio maravilloso, no por lo físico, como dijo Chuchito, sino porque es necesario que entendamos que nosotros tenemos obligatoriamente que dar cultura, que enseñarle a los jóvenes que tenemos que tener muchísimo respeto con los compositores, con los pintores, con los poetas, con todos aquellos que de una u otra manera hacen arte. Y no hacer arte para ganar dinero o para sentirnos que somos algo extraordinario, no. Todas las cosas que hagamos tenemos que hacerlas desde el punto de vista de la sencillez, de la humildad, del amor, de la pasión y de la lealtad.
espero que me entiendan la gente joven, porque ustedes son los que van a representar a Venezuela, el mejor país del mundo, repito. Gracias. Bueno, yo quiero agradecerles a ambos porque Chuchito además es el creador de esta propuesta, quien ha estado ahí haciendo los ensayos, los arreglos, va a participar obviamente en el concierto musicalmente. Y bueno, es un regalo que nos dan a los que estamos aquí, que hacemos presencia aquí en este espacio y al pueblo venezolano. Es un regalo que nuevamente la Casona va a abrir estas puertas para este gran concierto. Que un detalle importante, es gratuito. La entrada es gratuita, por eso es que también yo, igual que Chuchito, considero que esto se va a llenar, así que lleguen temprano, los estacionamientos estarán abiertos para todo el público, para que puedan estacionarse, pero habrá un momento en que seguramente ya los vehículos no quepan, entonces el consejo es para el que vengan los vehículos, se venga temprano, si no también pueden venirse a pie, de todas las formas. Estas puertas estarán abiertas de par en par. Yo no me quiero ir sin una breboca que le pueda dar al público, de tararear, cantar un pedacito de una de esas canciones que vamos a poder escuchar este domingo 12 de febrero. A mi negra la quiero y la quiero porque la cosita que llevo de pie. A mi negra la quiero y la quiero ver la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero y la quiero porque me quiero lo que me hace soñar. Más que con la taque coliendo un hueco, mi vete me ha hecho con la... Eso, vamos a disfrutar de esa y muchas más canciones, un gran repertorio que nos traen el día domingo 12 de febrero a las 4 de la tarde aquí en la Casona Cultural Aquiles Nazón. Gracias, esta será la primera de las actividades con la que abrimos este año esta casa, que sé que será primera de muchas en este 2023. A todos ustedes agradecida y les pido, les solicito que nos ayuden replicar esta información por todos los medios para que la gente sepa y no me hallen después mensajitos por ahí, yo no me enteré.